chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con un poquito de Black Ops 2. Y ha tocado este mapa otra vez. Es una partida que tenía por ahí desde hace bastante tiempo, que pensé que la había subido y resulta que no. Así he estado investigando mis vídeos y dije, ah, pues al final no la subí esta, qué tonta, ¿no? Bueno, y aquí os la traigo. No es una partida muy así, muy buena, no es muy rimbombante el resultado, pero bueno, no, tampoco es que venga a hablar de la partida hoy, porque he estado pensando. Y me mandáis muchísimos mensajes a YouTube y leo muchos comentarios y por Twitter. Sara, ¿qué consola te vas a comprar? ¿La PS4 o la 720? Y, a ver, yo no lo tengo muy claro todavía. Entonces, hoy este vídeo va a estar enfocado a eso, ¿no? A hacer un poco de reflexión entre todos y preguntaros, haceros la pregunta a la inversa a vosotros. O sea, ¿qué tenéis pensado hacer vosotros, no? Porque igual también entre nosotros, entre todos, porque somos muchos ya, igual nos ayudamos un poco a decidirnos. Es verdad que... bueno, quizás aún es pronto para decidir qué consola queremos comprarnos, ¿no? Quizás no hemos visto todo todavía y no nos podemos hacer una idea fija, pero yo creo que sí podemos hacernos ya más o menos sacando conclusiones, podemos ir sacando conclusiones de qué consola nos beneficia más a cada uno de nosotros. Cada persona es un mundo y cada persona le va a venir mejor una consola que la otra. Si tú eres una persona que juegas mucho multijugador, a lo mejor por el tema de que Microsoft ha sacado un montonazo de servidores, igual te compensa más, perdón, una Xbox. En cambio, si tú eres una persona que te gusta más el tema de campañas y juegos que tengan una campaña muy intensa y que gráficamente sean buenos, pues igual te compensa más Sony, ¿no? Por el tema de que tiene juegos exclusivos que te pueden gustar más. Porque Microsoft, al fin y al cabo, pues juegos exclusivos tiene, pero igual no son tan de modo campaña. Quiero decir, tiene un Halo que sí, modo campaña está muy bien, pero tiene un multijugador bastante potente si te gusta. Entonces yo creo que Sony en ese sentido igual se lleva un poco el premio gordo en cuanto a exclusividades. Ya sabes que juegos exclusivos de Sony que ya no son solo de PS4, sino por ejemplo la saga Uncharted es de Sony y si te gusta y si eres un enganchado a esa saga, pues ya es un punto muy a favor para comprarte esa consola. En cambio, si tú eres un forofo de Forza, por ejemplo, pues vas a tirar por Microsoft. O sea, cada persona tiene una debilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que pararnos a pensar qué es lo que, para qué queremos la consola nosotros. A mí, por ejemplo, el contrapunto que tenía Microsoft era el tema de la conexión. Han cambiado eso. El tema de la segunda mano lo han cambiado también. Me alegro, pero creo que no deberían de haber puesto desde un principio, porque llevan muchos años en el mercado y creo que conocen bastante a la gente, creo que conocen bastante su mercado, como para no darse cuenta de que sería un error poner eso. Pero bueno, han rectificado y a buenas horas, ¿no? Pero podría haber sido mucho más tarde y podrían haber perdido muchas ventas y precisamente por eso rectificaron. Lo que os iba a decir, a mí el tema que no me gusta de la Xbox, que a vosotros a lo mejor os parece una tontería, pero para mí me da un poco de miedo el tema de que el Kinect tenga que estar siempre conectado para que funcione la consola. Yo por lo menos he leído muchísimas noticias de a gente que le entran a través de la webcam o del micro. Es más, hace poco leí una noticia que habían encontrado un error en un flash, en un sistema del Google Chrome, del navegador, por el cual se podía acceder a tu micro y a tu webcam a través del navegador. Y es como, coño, si lo pueden hacer en un ordenador, lo van a hacer en una consola, porque al fin y al cabo el tema de la conexión permanente no era para otra cosa más que para el tema de la piratería. Con lo cual, a lo mejor no es una consola muy segura como para que tengas que tener el Kinect conectado las 24 horas del día. O sea, las 24 horas del día, quiero decir, que tengas que tener el Kinect conectado para que funcione. A mí me da miedo. A mí me da miedo el tema del Kinect, porque es cámara y micro, o sea. Y no sé, luego el tema de cómo contestan por Twitter, por ejemplo, a las personas que le hacen preguntas, ¿no? Del palo, oye, ¿por qué no regaláis un headset vosotros? No, bueno, pero es que para micro ya tienes el Kinect. Cuando tenían el tema de la conexión permanente, oye, y si yo me quiero llevar la consola pues a mi pueblo de vacaciones y allí no tengo conexión, ah, bueno, pero es que para eso tienes la 360, le decían, ¿no? No sé, un poco de prepotencia notaba yo a veces en esas cosas, ¿no? Y no me... quizás me la acabaré comprando porque al final juego online y es lo que a mí me interesa, ¿no? Porque el tema del online, ya os digo que creo que va a estar mejor en Xbox. Pero creo que también me acabaré comprando la Play 4 cuando tenga un poquillo de dinero por el tema de los juegos de los juegos exclusivos y campañas que me gustan mucho. Así que dejadme vuestras conclusiones en los comentarios. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!